Praise be Jesus Christ. The official account of the apparitions of Our Lady of Guadalupe, as told to the Native American scholar Antonio Valeriano by Our Lady's messenger and his good friend Saint Juan Diego, is remarkably rich with expressions of wonder at the earthly encounter with the heavenly Virgin Mother of God. Nature itself was transformed by the presence of the glorious Virgin Mary, filling the mind and heart of Juan Diego with holy wonder. It is the wonder of which the prophet Zechariah writes, "Be silent, all flesh, before the Lord, for he has roused himself from his holy bed." At the moment of the first apparition near Tepeyac Hill, Juan Diego heard singing on the little hill, like the song of many precious birds. The beauty of the song of the birds was far greater than that of other precious songbirds. Juan Diego asked himself, "By any chance am I worthy, have I deserved what I hear? Perhaps I'm only dreaming it. Perhaps I'm only dozing. Where am I? Where do I find myself? Is it possible that I am in the place our ancient ancestors, our grandparents, told us about? In the land of the flowers, in the land of corn, of our flesh, of our sustenance. Perhaps in the land of heaven?" Juan Diego's wonder is not idle or foolish, for heaven had indeed come to earth through the apparition of the Mother of God. When Juan Diego ascended the hill of Our Lady's beckoning, he was filled with admiration for the way her perfect grandeur exceeded all imagination, her clothing shining like the sun, as if it were sending out waves of light. The rough terrain of Tepeyac Hill on a cold wintry day was likewise transformed. Juan Diego declared, "And the stones, the crag on which she stood, seemed to be giving out rays like precious jades, like jewels. The stones gleamed. The earth seemed to shine with the brilliance of a rainbow in the mist. And the mesquite's prickly pear and the other little plants that are generally up there seemed like quetzal feathers. Their foliage looked like turquoise, and their trunks, their thorns, their prickles were shining like gold." The reality of Juan Diego's encounter with the glorious Virgin Mother of God had transformed nature itself, so that it, too, reflected the divine truth which Holy Mary had come to teach men and the divine love she had come to share with men. Her apparition anticipated the apocalyptic vision of St. John the Apostle, in which she saw a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head, crown of 12 stars. She was with child, and she cried out in her pangs of birth. Igualmente, el 12 de diciembre siguiente, cuando la Virgen proporcionó a Juan Diego la señal que le había pedido el obispo Juan de Zumárraga, la naturaleza misma se transformó para reflejar la acción de la mano de Dios. La Virgen dijo a Juan Diego que subiera a lo alto de la colina, donde le daría flores para que se las llevara al obispo como señal. Antonio Valeriano relata la extraordinaria experiencia de Juan Diego.
tenían abiertas sus coronas, flores las más variadas, bellas y hermosas, como las de Castilla, no siendo aún su tiempo de darse porque era cuando arreciaba el hielo. Las flores estaban difundiendo un olor suavísimo, eran como perlas preciosas, como llenas de rocío de la noche. Enseguida comenzó a cortarlas, las juntó todas, las puso en el hueco de su yelmo. Por cierto, en la cumbre del cerrito no se daban ninguna flores, porque es pedregoso, pedregoso. Hay abrojos, plantas con espinas, nopaleras, abundancia de mezquites. Y si acaso algunas hierbas pequeñas se solían dar, entonces era el mes de diciembre. Todo lo come, lo echa a perder el hielo. Finalmente, cuando Juan Diego llegó a la casa del obispo para presentarle la maravillosa señal de abundantes y hermosas flores en el amargo frío del invierno, se produjo una transformación aún mayor de la naturaleza para manifestar a lo largo de los años la verdad y el amor que nuestra Madre Celestial nos trae a la tierra. Llevado a la presencia del obispo, Juan Diego le contó primero cómo la Virgen le había proporcionado la señal. Fui a checarme a la cumbre del cerrito, miré que ya era la tierra florida. Ahí habían brotado variadas flores, como las rosas de Castilla, de lo más fino que hay, llenas de rocío, esplendorosas. Así luego las fue a cortar, y ella me dijo que de su parte te las diera y que así yo probaría para que tuvieras la señal que le pedías para realizar su venerable voluntad. Y para que aparezca que es verdad mi palabra, mi mensaje, aquí las tiene, hazme favor y recibirlas. En el momento en que abrió su firma para presentar las hermosas flores al obispo, tuvo lugar una transformación aún más gloriosa. De un modo milagroso, Dios imprimió de manera en efecto humanamente inexplicable la imagen de la Madre de Dios en la pobre